Cuando tú te vas de tu tierra, hay un motor muy fuerte que te empuja a salir y tú procuras que ese motor siempre esté al 100% y que por ningún motivo o circunstancia alguien te tumbe la idea de que te debes quedar y no dar el paso que tienes que dar. Entonces, digamos que estos seis años, casi sí, seis años que llevo en México, eh, digamos que nunca he tenido momentos así de debilidad con respecto a mi país, pero hay días donde yo no sé, escuché alguna frase en algún momento que a veces uno se deprime un poco no porque esté triste, sino porque está cansado de ser tan fuerte, algo así escuché una vez. Entonces hay momentos donde el si sí te comienza comienzas a analizar todo lo que ha pasado, ¿no? Dices, "Oye, o sea, esto yo dejé esto, dejé esto, sobre todo, también un amigo mío que vive en Tampa, Florida, me dice que es panameño. Me dice cuando vayas a tu tierra no vayas por más de un mes, porque el cuerpo tiene como un chip, tiene como un termostato y se adapta de nuevo y es como si nunca tuvieras ido y se te hace más difícil salir de, de la tierra. Entonces. Esta última vez que fui a Panamá sí, sí sentí eso, sí sentí el paso del tiempo a pesar de que son seis años, pero sí comienzas a ver que ya no formas parte de las conversaciones, que hay conversaciones con tus amigos de la cual ya no eres parte, o sea, ya no formas parte de ese, de ese engranaje y sí comienzas a sentir medio, medio raro. Y, pero bueno, todos todo son momentos, no son rachas, son rachas y momentos que, que pues hay que superar pero sí no, no es fácil no es fácil panameño tiene una particularidad el panameño es un personaje sumamente práctico y directo y te dice las cosas como son y si alguien te cae mal te lo vas a saber en el momento y si te cae bien en el momento te lo vas a saber el panameño no se anda con dos tintas para pa decirte las cosas es claro directo y al hueso, ¿no? Como, como dicen. Y eso extraño un poquito eso, extraño un poquitito esa practicidad de, del ambiente panameño. Esto panameño tiene una forma de ser muy simple, el panameño es muy simple, muy por no decir básico, porque no quiero decir básico porque es una palabra también un poquito peyorativa se puede decir. Pero el panameño es simple, el panameño funciona de una manera bastante práctica, con la gente es muy abierto, muy abierto, se da con todo el mundo. Entonces a veces eso eso extraña un poquito, extraño un poquitito el, el lenguaje, el, el lenguaje. Eso es algo que tiene Panamá, tiene un lenguaje muy muy propio, muy propio de su región. ¿Por qué la música? Creo que fue como el vehículo más no el más rápido, pero con el que me identifiqué, eh, sobre todo porque sí fue raro, sí fue raro porque yo siendo panameño de origen, era raro que, que me gustaran ciertas cosas que yo decía, pero... Y parece que uno se va juntando con la gente que, que también... Me, ahora que ya me pongo a analizar y voy para atrás, me juntaba con muchos hijos de inmigrantes, me juntaba con hijos de chilenos, con hijos de argentinos, con hijos de italianos, que tenían esa misma semilla que yo tenía, que era, que vi, o sea, estás aquí, pero, pero hay, la sangre también te jala a hacer cosas diferentes, porque en esa época éramos los raros, ¿no? En Panamá éramos muy raros, era muy raro que escucháramos The Cure a los 13 años y que escucháramos The Smiths y que escucháramos cosas que, que nada que ver con, con mi país, que es Panamá, ¿no? Entonces ahora que yo me pongo a ver, tiene mucho que ver con esa búsqueda, con, con tu sangre, con, con tus ancestros, ¿no? con, con eso, esa búsqueda pues, que, que todavía no termina ¿no? Pero, y que siempre, siempre es tratar de estar renovándose y de estar reinventándose. Pero definitivamente la música fue el vehículo para decir todo lo que queríamos decir en esas épocas. Pues la edad en que, comencé, que comenzó toda esta aventura musical fue alrededor de los 12 años. Había una guitarra en mi casa y pues yo coqueteaba con ella y ahí nos mirábamos y en algún momento hubo un romance y ahí comenzó todo el asunto con, con la música, ¿no? Tengo, tengo del lado de Chile, del lado de mi mamá que soy de madre chilena, papá panameño, esto, del lado de Chile hubo mucha influencia porque pues sí tengo tíos, tengo tías que, que cantan, de primas que hacen teatro, por ahí vino toda esa, esa influencia y esa, esa rama, ¿no? Bueno, de parte de Chile yo creo que toda la parte mía de cantautor, toda esa raíz mía, un poquitito de, de rebelde en la música, un poco de protesta, vino del lado del sur. Yo tuve la oportunidad cuando, de cuando aproximadamente tenía unos 12, 13 años, esto, ir mucho, tener mucha... Eh, ir mucho a Chile y convivir mucho con, con, con mi familia en Chile y esas, esos días de fogatas en la playa y entonces nutrirme de todo eso que, que, que pasó en Santiago de Chile después de, de, de el, lo que pasó con Pinochet lo que pasó con Salvador Allende esto hubo mucha influencia en mí sobre todo con bandas como <coughs> los Jaivas con bandas como con cantautores como Víctor Jara como Violeta Parra los tres de Chile, hay una influencia muy marcada, esto sobre todo en mi primer disco, ya en mi segundo disco no no está tan marcado, ¿no? Pero definitivamente que hay una influencia muy poderosa del lado suramericano en mi música. Y de parte paterna, pues está, digamos, la parte rítmica, ¿no? Toda esa parte rítmica del Caribe, toda la cadencia, esa el, el reggae, esto, la salsa. La parte bailable es, es como la amalgama que yo tengo. Yo tengo la parte melódica por parte de Chile y la parte rítmica por parte de Panamá. Y ahí los met, meto las dos a la licuadora pues, y sale lo que sale. <laughs> bueno, actualmente en cuanto a discos tengo mi primer disco que se llama La Señal, es un segundo disco que se llama Te lo dije el otro día. Y tengo un EP que grabé aquí en Ciudad Juárez que se llama Atados al Viento. Y estoy pronto a lanzar una nueva canción. Que se llama La Pipa de la Paz. La estoy lanzando aproximadamente en un mes aquí en Ciudad de México. A veces hay que analizar las cosas, hay que estar afuera para de repente saber qué es lo que hay adentro. Yo creo que lo mío fue un asunto de afuera para adentro, al principio, pues por esa misma negación de de que no, de que tienes papá panameño mamá chilena y de repente tienes todo muy encima y tienes todas tus raíces y todo, pero a veces no lo entiendes porque no eres de ahí. Entonces tienes que como que alejarte y ver todo desde afuera para poder entenderlo. Ahora que ya yo he pasado por muchas cosas, ahora yo estoy buscando esos sonidos. Me costaba mucho entenderlos al principio, decir agarrar, agarrar el, 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 la timba panameña, el la cumbia chorrerana, que es otra, otro ritmo panameño, o sea, al principio, sí, estaba, era muy rico en sonido y todo, pero yo no lo entendía, no, 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 no estaba dentro de mi estructura sónica, ¿no? Entonces, y, y estaba toda esa influencia del rock y, y toda la, la parte de esa alternativa, diferente, esto, que rompía con la estructura de aquella época y con eso uno como que coqueteaba y simpatizaba más, pero... Pero ya con el tiempo también, tras que era un movimiento social, también era un movimiento musical, ya con el tiempo pues ya llegas a entender también qué tan importante es, es buscar adentro. O sea, a veces lo, lo regional te puede volver universal. Estamos en esa búsqueda de los sonidos también, de, de rescatar esos sonidos de la región, ¿no? Que son importantes. Digamos que yo venía de toda esa década del 90, de todo ese movimiento alternativo grunge que hubo en los 90, tanto con lo que pasó en Seattle, que tuvo impacto en Latinoamérica, como lo que pasó también en Latinoamérica, ¿no? y que, esa, que hubo dos vertientes muy fuertes, que fue Argentina y México. Entonces, yo venía de todo ese movimiento. Tenía mi banda en Ciudad de Panamá que se llamaba Antiguos Reyes de Donde, esto, con la cual estuve prácticamente desde el 92 hasta el 98 tocando. Eh, de ahí se acabó ese proyecto. Me aventuré con un proyecto que se llamó Tsunami, que, que me alejó un poquito al rock, me metí un poquito con las trompetas, los trombones, hacer un poquito de reggae roots. Y no tuvo mucho tiempo de vida hasta que decidí ya meterme a solista, grabar mi disco. Yo era el que hacía las canciones, entonces dije: ¿Sabes qué? Me voy a aventurar con, con este asunto de, del solista. Me metí a un estudio y me di cuenta que no era tan complicado hacer un disco. O sea, en esa época, en el 94, 95, hacer un disco para, para el grupo era como una cosa. Hoy por hoy, hacer un disco no es tan complicado. Entonces. Me aventuré a el disco con un productor en Panamá que se llama David Colindres. Estuve dos años grabando ese disco. Fueron dos años grabando el disco, pues por un asunto también de logística. Me dijo, bueno, te lo voy a dejar a tal precio, pero al, al tiempo que yo pueda. ¿no? Entonces yo dije, bueno, y fueron dos años. Y ahí comenzó toda esta aventura. De... Fue en el 2006, donde arrancó todo, donde lancé en Ciudad de Panamá. En el 2011-2010 grabó con otro productor que se llama Cienfue, que es un cantautor eh, panameño muy muy prolífero y que tiene ya ha estado aquí en el Festival Vida Latino, lo conoce acá en México también y con él produce un segundo disco que se llamó, te lo dije el otro día, este es un disco que, que al a, a contrario del primer disco que suena muy a rock en tu idioma, ¿no? Por todo lo que nos habían dejado bandas como Caifanes, Erros del Silencio. Ese primer disco mío tenía muy ese sonido. El segundo disco es un disco más electropop, tiene sonidos más Comenzamos a estudiar el, el, un disco que se llama el Plastic Beach de gorilas. Comenzamos a estudiar sonidos ahí. Agarramos muchas referencias sónicas con respecto a pads electrónicos y cosas así. Y un, tiene un, son, un sonido más, más electro. <music> Y el EP, que ya lo hago en 2012 cuando vengo a Ciudad Juárez, lo grabo aquí en Ciudad Juárez, y el EP tiene un sonido un poquitito más, más rockero, como que volví al rock de nuevo. Y, y lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con, con nada lo que, de, de lo que había hecho. De hecho, lo que, lo que viene ahora con la canción La Pipa de La Paz puede incluso sonar hasta regional mexicano, o sea, es una cosa, está bien loco. Va, la gente cuando lo, cuando lo saque va a decir: ¿Qué le pasó a este panameño? No sé. Está loco, está loco, está loco. Pero bueno, de eso se trata: de estar reinventándome y, y, y de ser totalmente honesto y sincero con, con mis emociones con, y, y respecto a la música. ¿no? Tú, tú, inolvidable, me llevaste a Marte, en un solo viaje. Fue un accidente. Un accidente amoroso, se podría decir. México sí estuvo en el mapa de mi cabeza porque tenía referencias muy fuertes, tenía referencias muy fuertes de, de grupos mexicanos. Entonces sí hubo un mapa en mi cabeza de México, pero nunca pensé vivir en México y mucho menos en Ciudad Juárez. En el 2010 tengo la oportunidad de conocer a una, a una mujer que hoy por hoy es mi esposa y resulta que era de Ciudad Juárez y por ahí comenzó todo arena serás mi ritual estrella mi sangre y mi cable la idea era que nos fuéramos a Panamá a vivir no no se dieron las cosas para que eso pasara eh, yo quedé vi viniendo a Ciudad Juárez, comencé a hacer todo acá eh, nos mudamos tres años a Guadalajara, Jalisco, fueron 2013, 2014, 2015 y ya estamos de regreso en Ciudad Juárez. Y bueno, eh, Ciudad Juárez para mí es una base para yo poder moverme a través de México. Tuve la oportunidad de estar en, en Guadalajara, como ya dije, tres años y, y fue duro, fue muy duro Guadalajara. Me, Pasé momentos increíbles, tengo grandes amigos allá, pero al mismo tiempo fue muy duro a nivel artístico. Muy difícil, muy difícil. Hubo momentos, hubo derrotas, hubo días muy duros. Eh, y bueno, decidimos ya regresar acá a Ciudad Juárez y desde aquí, pues, ver, sea que sea la ventana para México, ¿no? Ciudad Juárez nos permite poder esto, viajar, poder hacer más cosas a, a través de todo, de todo México. Eh, digamos que... Es, un, es una pregunta, a Ciudad Juárez. Si Ciudad Juárez me ofrece todo lo que yo quiero como, como artista, te podría decir que realmente no. Pero es una ciudad que te permite esto moverte de una manera más libre que si estuvieras en, en otra ciudad más cercana al sur. Parece mentira y suena un poco incoherente lo que digo, pero esto... Digamos, netamente hablando, la parte económica, eh, hay ciudades del sur que están muy mal pagadas con cuestión a trabajos con respecto a trabajos, con respecto a, a la docencia, ponte tú, está muy mal pagado Entonces, Ciudad Juárez sí, sí me ha dado esas bases para poder moverme. ¿no? En cuanto a la cultura y al arte, yo sí siento que falta. Obviamente falta mucho esto. Pero hay mucha, a contrario de, de otras ciudades, yo siento que hay mucha escena, hay mucha gente proponiendo cosas. Y yo creo que eso es muy importante también. Yo tengo una, una manera muy particular de, de ver las cosas, ¿no? Y no quiero irme muy a la profunda con esto, porque, porque no va a haber el tiempo, pero sí quiero como que hablar de cosas muy, muy concretas. Yo siento que, independientemente de lo que el donald trump, diga, esto, hay algo que sí yo veo a nivel como muy global y es lo que cualquier presidente de cualquier país de, del mundo haría, y es regular su control migratorio. porque el descontrol migratorio, esto crea problemas que, que nadie quiere. entonces, yo personalmente, en mi país, en panamá, está pasando con la comunidad venezolana, no tengo nada contra los venezolanos, pero producto de todo lo que pasó con Chávez y con todo lo que, lo que está pasando con Maduro, los venezolanos han tenido que salir de Venezuela y se han ido a diferentes lugares de Latinoamérica. Y esto hay, ha, está habiendo en mi país, esto lo estoy diciendo para hacer una analogía con respecto al muro, no, no me estoy alejando del tema, pero esto está habiendo una xenofobia bastante fuerte en Panamá con el tema de los venezolanos, porque es una competencia bastante desleal con respecto al panameño, porque la gente que está saliendo de Venezuela es gente muy preparada, no es la migración de la clase humilde, gente con maestría, gente con doctorado, que llegan a Panamá y están peleando directamente con la clase media y están ganando terreno. Entonces, esto... Lo mismo yo digo con respecto a muchos países de Latinoamérica. Cuando se han dado migraciones de, de afuera, ¿no? internas. De, de, digamos, una vez a Panamá dijeron que iban a ir, no sé, unos 100.000 haitianos y el panameño se quejó también. Ha habido también, yo he entendido aquí que en Juárez ha habido momentos donde ha venido mucha gente de Torreón de diferentes lugares de la región y yo tengo entendido que al juarense tampoco le ha gustado mucho. Entonces, si nosotros trasladamos esa mentalidad hacia esto, nuestros amigos de aquí al lado, pues no estamos tan lejos de pensar igual. Yo siento que él tiene que hacer su trabajo como presidente. O sea, yo no tengo nada en contra de la migración, pero la migración legal, yo soy producto de la migración, yo vivo en México y tengo todos mis papeles en regla, tengo que ir a, tengo mi FM3, tengo que estar yendo a reportarme, yo no estoy aquí legal. Si tú quieres irte para allá y, y hacer las cosas bien, pues yo no creo que, no tienes por qué tener problemas. El asunto, El asunto es la migración descontrolada y todo este asunto de... De los. tengo entendido que hay un grupo que se llama los. los Dreamers, que son jóvenes que llevan toda su vida en Estados Unidos. Pero también uno se pregunta cómo llevas 25 años, 30 años en Estados Unidos y sigue siendo ilegal. O sea, también es un asunto que yo veo mucho más allá. Yo, esa es la parte que yo analizo con respecto a Trump. Con respecto al muro, y hablando de cosas más concisas, yo sí siento que, que es una verdadera. Burla y una verdadera forma de pues ofensiva, porque el muro ya está, ¿no? el muro, ya hay una barda, que eso, pues, mal o bien, es un muro, pero ponerle cemento a un muro es, es, hablar, es, es como hablar del muro de Berlín, de la gran muralla china, es como volver a, esa, a esos conceptos arcaicos y, claro, que molestan esos ofensivos no solo para el mexicano, sino para el mundo entero. Entonces, con respecto al tema Trump, a él como personaje, yo lo único que le rescataría positivo, pues, es que está haciendo un trabajo a nivel migratorio, pues, que cualquier presidente haría. Todo el resto de su vocabulario xenofóbico, de su vocabulario ofensivo, violento hacia la comunidad latinoamericana, lo repudio. Sí, una canción que yo, pues, creo que sería como con anillo al dedo. Pues, la pregunta está un poco complicada, pero pues ahí habría que analizar, ¿no? Habría que analizar. Yo creo que sin ponernos románticos ni tan emocionales, yo les yo le cantaría... Frijolero. No me diga, tira, yo creo que hay que hacer en estos tiempos... Pues más, más directos, ¿no? hablar las cosas más fuertes, más, fuerte, más directos. Yo creo que, que Frijolero sería una canción digna. Okay, con respecto a, a mi carrera ya como, como docente, yo soy músico 24-7, <laughs> pero también soy docente, soy maestro de música y arte. Y vengo eh, haciendo esto desde Ciudad de Panamá. Eh, yo comencé en la docencia meramente por accidente, tengo, tengo la sangre para eso porque vengo de papás docentes, tengo un papá sociólogo, catedrático en la universidad, y tengo una mamá que es más profesora de ballet. ¿no? Entonces, tengo la vocación de enseñar, me gusta mucho enseñar lo disfruto así como disfruto tocar, o sea, así de, de sencillo. Y siempre he dicho, siempre he tenido como la política o el norte de decir: prefiero mil veces, esto es algo muy personal pero yo he dicho, siempre prefiero mil veces levantarme a las 6 de la mañana y dar clases, enseñar, esto, orientar eh, de 6 de la mañana a 5 de la tarde y en la noche tener tiempo para mi música propia. No soy, si yo tuviera la oportunidad de que me, deja, me pusieran a tocar covers como músico en un bar de lunes a sábado, probablemente ganando la misma plata que gano. Trabajando en una escuela agarraría la escuela mil veces porque siento que, que esa otra parte mataría mi parte artística. ¿no? O sea, no, no, sí recurriría al cover para, hacer, para, para grabar un disco, para algo así, pero no como para un modo de trabajo, un modo de vida de trabajo. No, no lo veo. Entonces <coughs> decidí hace ya muchos años ser docente y he caminado sobre, sobre esa... Sobre esa vertiente, pues, y, y lo disfruto mucho. Comencé en Panamá en una escuela judía que se, llama, se llamaba esto, el Alberto Einstein. Comencé así por accidente. Yo daba muchas clases de guitarra y piano en Ciudad de Panamá. En, en Ciudad de Panamá hay una comunidad judía muy grande. Entonces, tú sales de un edificio y vas de otro edificio a otro edificio y un día me encontré un niñito eh, así con la kippah, que le dicen que es el gorrito judío. Y el muchachito me dijo, oiga, ¿usted es maestro de guitarra? Y yo, sí, oye, yo quiero dar clase de guitarra. El niño ahora tenía unos ocho años. Y a raíz de ahí, esto fui a darle clase al niño. Y resulta que la mamá y el papá venían de Israel y los había contratado a la escuela que se llama el Alberto Einstein en la ciudad de Panamá. Y la mamá del niño me dice, oye, Alfredo, ¿tú no quieres ser maestro de música el Alberto Einstein? ¿Estás buscando un maestro de música? Y yo le dije, sí, y me dijo, bueno. Mañana te espero a las 8 de la mañana para una entrevista. Córtate unas trenzas, que yo tenía unas trenzas todas locas así. Córtate esas trenzas y, y, y quedé trabajando ahí. Y de ahí, pues, ese ha sido mi, mi modo de, de trabajo. Y actualmente trabajo en Ciudad Juárez, en un, un colegio que se llama Colegio Milema. Y debo decirlo, yo creo que es la mejor escuela en la que he trabajado en mi vida, la verdad. Tengo unos directores increíbles y me encanta, me encanta el trabajo que estoy haciendo en esa escuela. Eh, Trabajé en Guadalajara también en tres años. Trabajé como docente preescolar, primaria y secundaria, arte y música y, y pues eso así esa es mi otra el lado B de Alfredo Asnel, ¿no? La docencia. Esto, los niños son sí, los niños son esponjas, ¿no? A mí se me hace muy interesante moldear, formar individuos, esto, saber que, que uno es un facilitador de información. Porque la verdad es que esta generación, la, esta generación, la generación actual, es una generación que se ha perdido en muchas cosas y que pues uno está aquí para, para rescatárselas y para que ellos sepan de dónde viene todo lo que están escuchando ¿no? y, y lo que han dejado de escuchar. Pues. Entonces, sí he encontrado en, en, en la juventud y en alumnos cosas, sí, sí, sí enriquece mucho esto tu, tu trabajo con respecto a los adultos y la música ya sabemos que a medida que uno se va poniendo más adulto se va poniendo más mañoso entonces y con más trabas y con más críticas y, y más duro no y eso también es un reto no o sea también esta parte de acá es un reto la, ambas son un reto entonces eh, con ambos tengo que, que lidiar mi música podría afectar al mundo esto, porque si yo, qué yo creo que, que uno, porque los cambios se dan de micro a macro, no creo en los cambios macro, creo en los cambios, creo en los procesos. Creo en que todo, de hecho, todo lo que ha pasado, las cosas buenas que han pasado han sido por pequeños procesos. Y de hecho, uno es un. cuando uno se somete al proceso de, de crecer. Nada pasa de la noche a la mañana, entonces siento que la música puede golpear emocionalmente a 3, 4, 5 personas que golpean emocionalmente a otras 10 y esas 10 a otras 15 y se da un efecto en cadena que más que cambiar al mundo, pues sí siento que puede, puede llegar a afectar pues, a, una, a una buena parte de la gente a la que tú quieres llegar. ¿no? Cosas, anécdotas importantes que me han pasado. En Guadalajara el año pasado tuve la oportunidad de tocar en un lugar donde no había mucha gente, pero después que terminé de tocar se me acercó una señora a decirme que, que no sabe lo importante que habían sido esto las canciones que había estado tocando, que ella es psicóloga, es terapeuta y que, y que mis canciones habían sido una terapia para ella y esas son cosas que pues, no tienen presión. ¿no? Cuando se te acerca gente así a decirte... Que, que tu música la movió, o sea, no, yo creo que eso es lo que cualquier artista, compositor quisiera en algún momento, no tanto escuchar, pero sí como que pues saber que su música cobró vida, ¿no? que, que afectó a alguien directamente con algo positivo, es lo mejor que uno le puede pasar. Soy calibre, veinticuajos, pero soy de carne y bueno. Calibre 22, estos edificios cancerosos, y modernismo maquillado, pasión. Te voy a llevar, te voy a un viaje. El cortejo de mi esposa que fue fue en, en la arena en la playa. Eh, poner las cosas sobre la mesa. Y una de las canciones más importantes de mi segundo disco. El otro día cerrar capítulos, pasar páginas y poner la frente en alto, y tu Hoy el, diablo. el diablo, el momento más rebeldía. La rebeldía más fuerte que tuve en mis 20, entre mis 20 y mis 25 años, esto pasión y ganas de comerse al mundo. Hey, traición, me en el pecho total. Respecto al ego en, en el arte, en la música, definitivamente tu mejor amigo o tu peor enemigo. Puede ser el peor, el peor de los enemigos. O puede ser tu aliado si lo sabes usar, porque de alguna manera el ego por algo existe. Y digamos que es importante tener amor propio, ¿no? Ya cuando se sale del amor propio y se raya en el ego, pues ya no estamos hablando de otras cosas. Pero el ego es algo que es muy peligroso, hay que saber manejarlo, hay que saber para quién estás trabajando también porque a veces que, que no sabes esto en los canales que te estás metiendo por medio del ego y lamentablemente es el destructor de muchísimos muchísimos de muchísimas energías artísticas esto y es algo con lo que se tiene que pelear yo, yo diría que debería haber como una, una terapia así de egos porque? Porque es duro y, y yo creo que nadie se escapa de eso, incluso pues yo que estoy hablando ahora mismito. Yo, yo he tenido momentos muy fuertes con respecto al ego y es algo con lo que se tiene que, que trabajar y estar en constante, ¿sabes? No? En constante trabajo para que eso no, no te coma. Bueno, con respecto al futuro, eh, pues estoy pronto, vamos a ver si, si la vida, el universo, Dios. Me da la oportunidad de ser padre. Estamos viendo la posibilidad, pues, ya de, de ser padre de familia, tener un hijo. Esto, a corto plazo, eh, estamos aquí en Ciudad Juárez, seguir moviendo mucho mi música. Tengo pensado, con respecto al arte, pues seguir reinventándome como artista, seguir grabando, seguir haciendo muchas cosas, eh, viajar mucho. No sé si me veo en Juárez o en Panamá, eso no, te, no lo podría decir, pero. Tampoco quiere decir que, me lleve, que donde me lleve el viento, pero esto, pues con, en cuanto siga la marcha y vayamos viendo qué, qué proyectos musicales y artísticos se van dando, con respecto a eso, pues vamos viendo hacia dónde nos movemos. No no, no tengo un norte muy claro de en cinco años a dónde voy a estar. Y en verdad no, nunca me ha gustado tenerlo, nunca he sido muy partidaria a pensar así, de que en cinco años voy a estar en tal lado. En cinco años tengo como un mapa bastante... Quiero muchas cosas. Soy muy partidario a pensar y a visualizarme mucho lo que quiero. Sí visualizo mucho mi, mi... lo que quiero así. Trato de visualizarlo. Pero tengo muchas cosas así, pero no tengo así algo concreto en cinco años. ¿no? Vamos a ver cómo va el camino ¿no? sobre la marcha. Pues a mí me gustaría que la gente supiera que... Que Alfredo asnel luchó por lo que quería, esto sin miedos, eh, sí me gustaría ser recordado como una persona pues, diferente, con, con valores, sí, con, con, con buenos valores, de amistad, de, de ser buen padre, de ser buen músico, buen amigo, buen compañero. Esto, y sobre todo lo mío es dejar un legado, ¿no? Dejar un legado, dejar un legado de vida, ya sea musical, artístico, pero yo sí quiero que mi obra y mi música quede plasmada, ¿no? Como mi trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, es lo que queda de la vida de uno. Todo lo demás, este estuche se va, y... pero tu trabajo que quede plasmado, ¿no? Para la eternidad, porque de eso se trata la eternidad al final. No estás, pero la gente puede recurrir a este trabajo Luis Alfredo Asnel. Y eso se trata para mí pues, la eternidad. Hoy estamos